Hola a todos, el día de hoy estamos en el capítulo número 45 de Goblin Slayer, año 1, Goblins. En este capítulo vamos a tener la continuación de la redada que hizo Goblin Slayer en contra de este grupo de 4 Goblins que estaban haciendo guardia afuera de un almacén de todo tipo de cosas para granja. El detalle es que vamos a estar viendo puntos que él mismo se está recordando que tiene que tomar en cuenta. Cuando se lanza a atacar al primer Goblin, lo trata de cortar, pero no es suficiente, fue superficial. Y cuando trata de apuñalarlo, se da cuenta de que aún no sabe dónde están los puntos vitales de los Goblins para acabarlos de inmediato. Luego, por pura suerte de que su espada quedó atorada en el Goblin, tuvo que utilizar lo que es un mazo y defenderse contra una espada que, por suerte, estaba ya oxidada y por el mismo peso del mazo termina rompiéndose, dándole oportunidad a Goblin Slayer de golpearlo y eliminarlo. Luego, aún con el puro mazo, tiene que defenderse en contra de un tercer Goblin que se lanza con un salto y trata de golpearlo. Y en este caso, él menciona, técnicamente soy más fuerte que él. El hecho de que estoy batallando para defenderme es más que nada por la posición en la que estoy defendiéndome, que no estoy haciendo nada de fuerza. Entonces todo esto lo está tomando como nota, de nota mental de algo que tiene que hacer para que más adelante no suceda. Logra vencerlo, pero luego, antes de que pueda encontrar al cuarto Goblin, recibe un pedazo de lodo directo en el casco. Su visión queda completamente bloqueada por unos segundos. Y pensando que va a ser atacado, toma guardia. Pero luego escucha que empieza a correr el Goblin. El Goblin empieza a huir. Y por pura suerte, este lanza el mazo y termina golpeando al Goblin lo suficiente para dejarlo inconsciente y él ir y acabarlo, con obviamente eliminando los puntos vitales. Ahora, aquí es donde viene una parte interesante que viene desde el capítulo pasado, que ese día entra a lo que es este lugar donde se guardan todos los artículos de granja y se da cuenta de que no hay nada, absolutamente nada, lo cual llama la atención. ¿Por qué estarían cuidando en ese lugar específicamente los Goblins? Pero no se detiene ahí. Dice, bueno, como ya no tengo mi espada porque está atorada en el Goblin y aparte estoy nada más con este mazo, preferiría cualquier otra arma. Toma una de las palas que se encuentran ahí y se prepara para emboscar si llegan a regresar alguno de los Goblins. Mete los cadáveres adentro de ese lugar y oculta con la tierra toda la sangre para que parezca que no pasa nada y que simplemente se metieron. Él se mete entre las hojas esperando escabullirse cuando regresen, suponiendo que regresan, porque él dice, es el más extraño, para 4 Goblins no me tenían que haber contratado. Algo no cuadra. Y empieza a temblar. El terremoto que pasó con la chica granjera está pasando aquí. Saca un poco de sus cabales, en este caso Goblin Slayer. Pero pasaron 2-3 segundos. No importa, porque mi atención tiene que estar ahí. Ahora, no sabemos exactamente qué relevancia tiene ese terremoto, pero ya van 2 ocasiones en las que lo ponen. Luego, al inicio de este capítulo, vamos a ver cuando se topa con lo que es un nido de Goblins. Y él dice, cuando me llego a topar esto, es más que nada un instinto asesino. Ni siquiera es algo como que yo lo sienta que quiero hacerlo, sino es un instinto que tengo que hacer, que es algo que tengo que... es mi trabajo. Y siento que en cuanto los veo, se incendia. No es algo que yo tengo que activar. Me sale solo, prácticamente. Puede que este capítulo que viene de Goblin Slayer año 1 tenga relevancia con ese flashback que vimos al inicio, en donde se estaría topando a un nido de Goblins. Y la pregunta que hizo la chica sacerdotisa en el capítulo 1 de Goblin Slayer, de que no puede haber Goblins buenos, tal vez Goblin Slayer se la hizo ahí. Estuvo muy bueno el capítulo, tuvimos pelea contra Goblins, tuvimos el terremoto que aún sigue siendo un enigma y ese inicio que queda un poco enigmático con respecto al nido de los Goblins. Y eso es todo. Recuerda que si te gustó el video, regálame me gusta, compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo. Gracias, ya hasta luego.